Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Pero recuerda que si necesitas resolver tus dudas en este momento, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, en economía, trabajo, amor, lo que necesites saber, llama a cualquiera de los teléfonos que te dejo aquí en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil y sencillo. Ahora, quiero decirte que esta predicción tiene de todo, no solamente sentimental, sino también economía, el aspecto social, tus proyecciones y todo lo que va a acontecer en estos días. Así que, ¿estás preparado? Vamos a empezar. Libra, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo energías, mensajes de tus guías, de tus seres de luz que están contigo, lo que necesiten ellos informarte, decirte, y claro que sí, la predicción para ti en este nuevo tiempo. Recuerda que estas lecturas son generales y atemporales, ¿de acuerdo? Aunque vamos a tratar de ver, de marcar el registro de tiempo de que esto se vaya a producir. Muy bien. ¿Qué relación tienes, Libra, con el número 4? Te siento muy marcado el número 4, el número 2, el número 9. Una persona que tiene la letra A, la letra E. No sé si es Adam, Damián, no sé. Siento letras fuertes. Me hablan también de una persona del Mi, ¿sí? De Libra como tú, de Leo, de Escorpio. Me dicen que hay una situación de reuniones, pueden ser reuniones por compromisos o reuniones por agasajos que van a estar materializándose en el transcurso de ahora a 15 días en adelante. Invitaciones que vienen un poquito de la nada para ti. Es lo mismo, me sale aquí. Espera un momento. ¡Ah, caramba, qué bonito! Bueno, primero, no sé por dónde empezar. En orden, Paloma, en orden. Bien. Momentos de satisfacción, de bienestar, de serenidad. Me dicen de que viene una etapa de plenitud. Hay una situación que tú vas a conseguir, que has estado esperando. Me hablan también de una invitación a algún tipo de comida, agasajo, cena, no sé, algo donde va a haber comida, bebida, distracción, distensión. Me dicen que en este lugar va a haber una persona que va a tener una conversación contigo muy bonita, muy íntima, muy profunda, donde tú te vas a sentir muy cómodo, muy bien. Hay cosas que se van a enterar, que se van a como a poner al día, a hablarse bonito, y que esto trae consigo un después muy agradable. Un después de reunión, de reconciliación, de bienestar. No te estoy hablando de reconciliación necesariamente amorosa de pareja, ¿eh? Te estoy hablando de reconciliación respecto a reconectar. Hace tiempo que no veía a esta amiga, hace tiempo que no veía a esta tía, hace tiempo que no veía a este amigo, a este primo. Yo veo que este es un momento de reconexión con personas que estaban alejadas, alejadas por X motivos, no necesariamente por un enfado, pero es como si volvieran a estar juntos, volvieran a, se echan de menos, las circunstancias se dan y volvemos a conectar, a estar juntos, a pasarlo bien. Y después de este encuentro van a haber más, porque la dinámica va a volver como a coger la misma inercia que tenía antes, ¿de acuerdo? Me dicen que en este tiempo tengas mucha atención en lo que tú comuniques. Ojo aquí. Cuando dicen que uno tiene que prestar atención en lo que uno comunica es porque hay cosas que es mejor reservarse, en primer lugar, ¿no? Como esto no lo digo porque no es conveniente, porque es mejor escuchar y enterarme de qué es lo que está pasando, como también que hay cosas que debo decir, no me debo callar, quiero esto, lo debo decir, no quiero esto, lo debo decir. Pero de una manera muy estructurada y con lógica. En este tiempo tu palabra va a ser de manifestación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sale esta carta, en este tarot en particular, dice que todo lo que la persona a quien le salga manifieste se hará realidad. Con lo cual, lo que ésta diga se volverá una energía que el universo escuchará y lo traerá materializado. Esto es como, pide por esa boquita, Libra, que el universo te escucha y te lo va a traer. Así que yo te pregunto, Libra, ¿qué es lo que tú estás esperando
SD. ¿Qué es lo que tú le dirías? Mira, universo, ya que estamos, pues te voy a decir lo que yo quiero. Quiero esto, esto, esto. Cuando se hacen este tipo de manifestaciones, ya sea porque lo digas o porque lo escribas o porque lo digas en un mantra, sé muy claro y específico en lo que quieres. ¿De acuerdo? Quiero una planta verde, porque puede haber otro color, una planta verde que esté viva, que se mantenga en interior, que necesite un cuidado medio, que no sea muy grande, que todo, 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 todo lo que tú necesites y que me venga con la maceta y que ya esté abonada y que me la traigan a la puerta de casa o que me la encuentre en el camino cuando salga esta tarde. Todo lo que quieras de eso que quieres, sé muy detallista de todo, por favor. Quiero un trabajo donde me remuneren bien, donde mis compañeros sean agradables, donde yo tenga posibilidad de ascenso, que esté cerca de mi casa, si es que quieres. Que no trabajen con uniforme, o sí. Todo, todo, todo específico, que el lugar donde yo trabaje huela rico, que tenga posibilidades de transporte, lo que se te ocurra, todo delimítalo, porque así te lo trae el universo. Y además dilo como si fuera algo que ya existe. Trabajo en un lugar, es lo que tú deseas, pero si yo trabajo en un lugar que se llama así, yo estoy en tal sitio, yo me siento así, me pagan tanto, así se dice, así se manifiesta. Y cada vez que lo digas, vas a ver que vas a tener un datito más que aportarle. Ya verás. No me quiero extender por ese lado. Ahora, veo que algunos de ustedes va a tener interacción o comunicación con una persona que usa algún tipo de uniforme o de atuendo que es lo usual para su trabajo. Es un atuendo que es significativo, además. Es algo que tú lo ves por la calle y es reconocible. ¿Vale? Con esta persona va a haber una conversación que no es que sea tensa, pero que va a ser muy aclaradora. ¿Vale? Hay una situación de esto que a ti te va a beneficiar. De esta conversación, de esta puesta en escena, a ti hay algo que te va a beneficiar. Aunque en el momento que suceda, no te des cuenta o no tengas el resultado o la respuesta, pero en breve la tendrás. ¿Vale? Ahí la plantita. ¿Vale? Por otra parte, me dicen que algunos de ustedes tienen ciertas situaciones que mejorar a nivel de salud física. Me dicen que este es un momento para observar mucho tu salud física porque puede haber algún tipo de dolor, algún tipo de sensación de vulnerabilidad, aquí hay algo que no está andando bien y debería, por favor, te lo pido para quienes le esté resonando esta parte de la lectura, observarlo en ti, poner atención, prestar atención, ponerle cuidado. Si tengo que ir al médico, voy. Si tengo que hacer esto, voy, lo hago. Si ya te lo han dicho, ponlo en cuenta, ponte en marcha, hazlo. Porque me dicen que estás en un momento en el que tu parte física puede haber somatizado muchas situaciones emocionales. Somatizado, ¿qué es? Las tristezas que he tenido, pues ahora me están exteriorizando en que estoy más delgadito, tengo más hambre, menos hambre, estoy más cansado, me duele la espalda, dolor de cabeza, no duermo bien. Esas son las formas físicas, ¿no? De que el cuerpo está hablando de lo que le pasa en el corazón, en la mente, en las emociones. ¿De acuerdo? Hay que prestarle atención a esta parte. Ahora, independientemente de la situación sentimental que tú tengas, yo veo que aquí hay una persona que ha tenido como cierta despreocupación a nivel sentimental contigo. ¿Despreocupación qué quiere decir? O no te atendió, o no hizo las cosas correctamente, o en este momento la situación no está muy, muy agradable. Es como si fuera un poco rutinaria, o siempre lo mismo, o no hay esa chichita, ¿no? Ese brillito que puede haber. Me dicen que esto en estos días va a cambiar. Hay una actitud de alegría, de satisfacción, un momento así muy bonito que se va a vivir, sobre todo para las personas que tengan pareja, por una buena noticia que a esta pareja le llega. Y es como si dijera, oh, y todo, oh, qué chulo. Y todo lo comience a ver como un poquito maravillada. Esta persona, dentro de esa maravilla, me dicen que es como que reacciona a la actitud contigo y volvéis a conectar respecto a personas que estén en relación. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito más, Libra. Está.
Una situación tensa que has estado viviendo. Me dicen de que a veces asumes demasiada responsabilidad, hay mucha carga para ti. Esto puede haber debilitado a nivel energético tu fuerza física, tu situación física. Me dicen que te sientes a veces observado por los demás como si tuvieras que hacer las cosas muy bien o muy estrictas o muy. Y me dicen que tú eres una persona que procura estar más equilibrada. A nivel laboral, me dicen que hay una persona que te está observando mucho con intenciones de hacer un cambio para ti. Puede ser que te aumente la responsabilidad y que eso también aumente a nivel económico, ¿de acuerdo? Dentro del mismo entorno laboral hay una persona que te mira con cierta rencilla. Presta atención porque esta persona va a decir algo que no es cierto en breve, ¿vale? Y es algo sobre ti. Ojo aquí, ahora te lo explico porque estoy viendo algunas cosas. En primer lugar, recuerda que las predicciones sirven para poder estar atentos a lo que va a suceder y por lo tanto evitar que la parte negativa llegue, ¿vale? Porque si a mí me avisan de que esto va a pasar y yo me quedo así sentado, pues vaya chiste. ¿Por qué te digo esto? En el entorno laboral y puede que social, pero es que aquí yo veo que es el trabajo, ¿vale? Y tú, lo que te voy a decir, llévalo a tu situación, a tu vida, para que puedas observar lo que puede pasar. Hay una persona que va a tener algún tipo de malmeter, ¿vale? Este malmeter puede ser por una información no real, porque te vaya a hacer alguna zancadilla en el trabajo o algún tipo de indisposición que vayan a querer hacerte a ti. Si tú no estás atento a esto, cabe la posibilidad de que tú salgas perjudicado. ¿Cómo lo evito? Estando atento a lo que tú haces, a lo que tú haces, para que en el momento que esto pueda darse, tú digas, no, porque yo tengo esto así, esto así, esto así. Todo muy bien calculado, Libra. En el transcurso de ahora que tú veas esta lectura, a 12 días en adelante, que esto puede suceder. ¿Por qué es importante? Porque aquí yo veo que hay alguien con jerarquía sobre ti, que a pesar de que pueda tener buena vista contigo, esto puede ser perjudicial para el lugar de trabajo y por lo tanto podrías tú salir pagando una responsabilidad que no es tuya, sino de la intención, ¿no? O mala intención de esta otra persona, ¿vale? Si tú dejas clara la situación una vez sucedida, esta vista de este jefe, de esta persona que tiene jerarquía, no va a estar sobre ti, sino sobre la otra persona. ¿Vale? Aquí yo no veo que vayan a haber un despido, no, no, no veo esa parte, pero veo una situación tensa, ¿de acuerdo? Lo siguiente que veo, me dicen que hay alguien que se ha sentido con mucha seguridad sobre ti. Esta seguridad puede ir en diferentes aspectos, pero que ahora quien está empezando a tener esa seguridad y esa determinación de lo que sí quiero, no quiero y de cómo se van a llevar las cosas, eres tú. Esto hace que la otra parte se sienta como un poco extrañada porque no tiene costumbre de que lleves las cosas de esta manera. Puede que tú lo hayas intentado en su momento, pero no se terminó de ejecutar. También es verdad. ¿Qué sucede en el presente? Que ante este cambio de actitud, a ti se te abre un mundo distinto y un mundo afortunado. No te voy a decir que todo va a ser camino de rosas porque aquí me dicen de que hay cositas que se van a tener como que asentar, reeducar y no es de un día para el otro, ¿vale? Esto va a implicar un esfuerzo, una dedicación, voy a tener que seguir una disciplina, ¿de acuerdo? Pero para ti va a ser beneficioso. Hay una situación aquí que tiene que ver con la parte económica, que voy a cerrar esto y quiero ver un poquito más qué más te dicen. Aquí hay una situación económica. Espérate, dejamos esta parte aquí y vamos a ver qué pasa con esta parte económica que estoy viendo aquí. Vale, aquí hay una persona que está poniéndole mucha luz a una situación económica que tiene que ver contigo. Puede ser por vales, madre mía, espera, 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 espérate. Vale. Aquí pasan varias cosas que te quiero explicar, ¿vale? Lo primero, aquí hay un
pensamiento muy fuerte de alguien que dice, ten paciencia, estoy tratando de actuar bien, esta persona está en silencio, pero está en un avance positivo, ¿vale? Me dicen que está analizando mucho la situación entre ustedes dos. Yo no sé si esto es una persona de tu entorno familiar o es una pareja, pero yo veo aquí que analiza mucho las cosas. Me dicen de que entre ustedes hay cierta tristeza, hay cierta desazón. Es como, sí, queremos estar bien, pero hay cosas que han pasado que no se olvidan, ¿de acuerdo? Esta persona le pasan dos cosas. Por un lado, tiene una intención, una voluntad de cambio, de hacer, pero es como si tuviera, yo no sé si son malas costumbres, malos hábitos, malas amistades, no lo sé. Aquí hay algo que es como que lo arrastrara, ¿no?, para atrás, y cuando quiere el cambio, tira para atrás, hace un poquito y tira para atrás. ¿Qué es lo que sucede? Me dicen que esta persona, si es el caso que tú estés viviendo, me dicen que esta persona se da cuenta que sí, que reconoce que tú eres valedero, que tú sabes, que es magnífica la oportunidad que puede hacer de estar contigo, pero tiene malos hábitos y esto a ti te hace sufrir, esto a ti te hace daño. Yo no te voy a decir lo que debes hacer respecto a esta situación porque cada quien hace lo que considere con su vida. Si la intención de cambio es tal como yo veo aquí y tú quieres mantener esta situación, sigue adelante. Si la pregunta fuese, pero Paloma, sí, estoy en una situación así donde esta persona me ha prometido cambiar y yo veo que hay cosas que sí que está haciendo y tal, vale. Yo te digo, ¿vale? A ti te veo como una persona empoderada, que tiene las cosas claras, pero que en la parte sentimental es como que tú dieras mucho. Y de ahí te decía, ¿por qué tienes esa carga detrás? Y que se han somatizado cosas en tu cuerpo que son por presiones emocionales. ¿Te acuerdas que te lo decía hace un momento? Vale, yo veo que en algunos de los casos tiene que ver con relaciones que son un poco como que tú tienes que llevar las riendas de todo, ¿no? El peso de toda la situación. Esta persona tiene voluntad de cambio, es cierto. Lo que pasa es que veo que es así como ondulante. Momentos buenos, momentos no tan buenos, momentos buenos. Esto es algo que tú vas a tener que decidir qué hacer, ¿vale? Aquí yo veo que hay una voluntad de cambio y voluntad de cambio y además que se va trabajando. Hace un momento te decía, es algo que se va a tener que ir construyendo poco a poco. Pues aquí está. Es algo que se construye poco a poco. Pero veo que algunos de ustedes otros, Libra, es como si dijeran, muy bien, genial, voluntad de cambio, pero como han habido tantas ondulaciones, yo estoy harto. Yo no quiero más. ¿Vale? ¿Qué sucede con esto? En ambas situaciones. Independientemente de que tú me digas, no, es que Paloma, yo quiero mucho a esta persona y yo voy a estar ahí. O mira, Paloma, yo le quiero mucho, pero también me quiero yo y yo ya no quiero estar ahí. En ambos casos, a ti, Libra, te va a venir otra persona. Una cosa es que tú quieras aceptarlo, independientemente de que tú quieras o no quieras, a ti te va a entrar otra persona y en el momento que te entre, pues tú dirás, no quiero porque yo tengo, o no quiero por lo que sea, o sí quiero y conozcámonos. Esta persona tiene una intención, esta persona no lo sabe, pero la vida va a poner a esta persona en tu camino con la intención de que tú, Libra, definas, decidas, ¿qué es lo que realmente debo dejar atrás y qué no? ¿Qué es lo que realmente debo permitir para mí y qué no? Independientemente de que tú te vayas a quedar o que vayas a elegir a esa persona, es como para que tú puedas hacer una evaluación sobre la realidad, sobre lo que hay, lo que puede haber, lo que tengo, lo que quisiera, ¿vale? Hasta dónde estoy dispuesto, hasta dónde no. Aquí yo veo una mezcla, ¿de acuerdo? Donde tú vas a tener la oportunidad de poder hacer una consideración, pero con otro tipo de herramientas. ¿Sí me estoy explicando? Vale. A nivel económico te veo avances. Cuidado con los gastos innecesarios. Una persona que viene a ti de lejos, es posible que te esté pensando, me dicen que esa persona, no, es posible, no, esa persona te ha estado pensando y te ha estado pensando mucho. Me dicen de que quiere volver a conectar contigo, puede ser una amistad perfectamente, que es como que dice que te echa de menos, te echa en falta, que le gustaría volver a comunicarse, a contactar. Aquí yo veo que hay un encuentro pronto con esta persona donde ambos van a como asistir para verse, ¿de acuerdo? A nivel económico veo incrementos, oportunidades
efectivas, ¿eh? Efectivas que se van a dar para ti. No te preocupes por los traslados, porque veo traslados positivos. Si estás pensando en algún tipo de documentación que te tenga que llegar algún tipo de respuesta o cómo te va a ir una situación que tiene que ver con papeles, con documentos legales, me dicen aquí que tú puedes estar pensando, ay Dios mío, me encargo a todas las vírgenes que me ayuden y me dicen que sí que vas a tener ayuda. Aquí hay algo que se destapa en el último momento y que te trae a ti una victoria. ¿De acuerdo? Acuérdate esto, ¿eh? No entres en gastos innecesarios. Este es un tiempo mejor para ser cauto, Libra, a nivel económico. Y ahora, corazón, te quiero pedir un favor enorme. Estamos a punto de cumplir 5 años. A punto, más o menos, ¿eh? Pero vamos a cumplir 5 añitos ya juntos. Y te quiero pedir una cosa súper importante. Como quiero entregarte lo mejor posible, te pido que me cuentes qué es lo que tú necesitas, Libra. Mira, Paloma, a mí me gustaría que mi horóscopo contuviera esto, o tuviera lo otro, o trataras este tema, o tal. Cuéntamelo en los comentarios que yo te leo y así puedo darte o daros lo que ustedes os merecéis, que es siempre lo mejor. ¿De acuerdo? Por supuesto que sí. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y ese comentario te lo pido por favor. Ahora sí vamos con el oráculo del espíritu animal y el tótem de poder para este nuevo tiempo, recordándote también que si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, llames a cualquiera de los teléfonos que tienes aquí en pantalla y resuelvas todo lo que necesites saber en este momento y así de fácil. Vamos allá con tu tótem de poder, Libra. Mira lo que te han estado diciendo, ¿eh? Este es un momento de construcción, de ser cauto. El espíritu de la tortuga, lento pero seguro. Lento pero llego, allí que voy. Más vale ir piano, piano que ir rápido y mal, ¿no? ¿Cómo es ese refrán? Más vale lento pero bien hecho que rápido y mal hecho. Pues eso, lento pero seguro. Espero haberte podido ayudar y quiero decirles también que estoy muy agradecida con todos vosotros por estar conmigo tanto tiempo. Mantengámonos juntos y unidos y recordarte que todavía esta semana voy a dejar la oportunidad de las consultas ganadoras. Todos los comentarios de todos los vídeos van a participar independientemente del comentario que hagas, ¿vale? Que yo espero que sea el que me diga que necesita que le traiga como contenido. Independientemente de eso, van a salir ganadores de todos los signos. Eso es una sorpresa. Ahora sí, espero haberte podido ayudar y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendiciones.